México no es un país católico. México es un país guadalupano. Y la prueba es que en una reunión pueden hacer chistes sobre Dios, sobre Jesús o los ángeles, y la gente se reirá, ya sea porque sí les provoque gracia el chiste o simplemente por llevar la fiesta. Sin embargo, si alguien hiciese un chiste sobre la Virgen de Guadalupe, más de uno en aquella reunión se enojaría, se marcharía de ahí molesto o peor aún, harían que la persona que dijo aquel chiste abandonara el lugar de la reunión. ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. En esta ocasión expondremos las tres facetas del fenómeno de la Virgen de Guadalupe. El lado histórico, el lado misterioso o milagroso, ese que anima a los seguidores a creer y por supuesto, el lado que presenta puntos importantes que hacen reflexionar y pensar que todo es un fraude. Ateos, cristianos, católicos, guadalupanos y hasta budistas conocen la historia de la denominada Virgen de Guadalupe, una entidad considerada divina que es conocida casi en cualquier parte del mundo. Desde México, Sudamérica y hasta en Israel puedes encontrar imágenes y pequeñas estatuas alusivas. Sin embargo, el punto no es la popularidad mundial de la Virgen, sino el misterio que le circunda. Esto porque la Virgen de Guadalupe tiene una historia fantástica, rayando, con todo respeto a los fieles creyentes, en lo fantasioso. Se le llama Códice Guadalupano al ayate formado de Ichitli, a partir de fibras de maguey. Mide aproximadamente 1.95 metros de largo y 1.05 metros de ancho y está unido por un hilo blanco. Este ayate se ha convertido en un gran símbolo cultural en México, puesto que la imagen de la mujer conocida como Virgen de Guadalupe o María de Guadalupe es venerada por un sector de la población mexicana y latinoamericana, puesto que es considerada como un suceso sorprendente fuera de lo común, o mejor dicho, un milagro. La historia acerca del ayate es narrada en el libro Nican Mopua, escrito en 1533, y cuenta que cuando un joven indígena llamado Juan Diego caminaba a su trabajo, y cuando pasaba por el cerro del Tepeyac, se presentó ante él una mujer de tez morena, muy parecida, por cierto, a la reina Tonantzin que adoraban los indígenas en ese tiempo. La mujer llamó a Juan Diego y le pidió que se presentara frente al obispo Fray Juan de Zumárraga y que le solicitara la construcción de un templo en su honor. Juan Diego obedeció y el obispo le solicitó una prueba de lo que enviaba aquella mujer, quien se le aparece en tres ocasiones más a Juan Diego, y en la última le pidió que recogiera rosas de Castilla y las llevara como prueba al obispo. Lo hace así, guardándolas en su tilma, y al dejarlas caer frente al obispo, apareció en el ayate plasmada la imagen de la mujer que se le había aparecido a Juan Diego. Hasta aquí todo suena como una historia más de las cientos o miles que existen en el catolicismo o muchas otras religiones. Sin embargo, a partir de este momento surge un halo de misticismo. La tilma sigue conservándose a pesar del tiempo, por lo que la ciencia se ha interesado en investigarla en busca de una explicación científica. Ahora bien, dado a un interés científico, el doctor José Aste Tonsman realizó nuevos e increíbles descubrimientos que confirman todos los estudios antecedentes. Fue el primero en usar nuevos instrumentos como el escáner y la computadora. Aste Tonsman es un ingeniero e investigador de nacionalidad peruana, quien ha profundizado durante 40 años en el tema de la Virgen de Guadalupe. El estudio de las córneas, realizado en 1979, se dio por medio del proceso de digitalización de imágenes. La experimentación que realizó Tonsman consistió en tomar fotos al ayate, que luego serían fragmentadas y convertidas en una serie de números mediante escáneres o barredores. Así, la imagen se logra codificar dependiendo la tonalidad del gris de dicho fragmento. De acuerdo con Tonsman, los números así formados pueden ser leídos por la computadora como una tabla donde se guarda la información del valor del gris, así como de la posición de cada cuadro. Las ampliaciones editadas de las imágenes de las córneas detonaron la búsqueda y descubrimiento de los resultados de la investigación oftalmológica. El doctor Tonsman mostró mediante ciertas fotografías lo que se encontró en las córneas de la imagen del ayate. Como resultado de esto,
Tonsman verificó investigaciones antecedentes, confirmando la existencia del fenómeno Purkinje-Sanson, reflejo triplicado en el cristalino de los ojos al momento de ver un objeto. Además, identificó 13 personajes, de los cuales 7 representan a un grupo familiar indígena. Para el científico peruano, el nuevo mensaje relativo a la familia que aparece en el iris de los ojos de la Virgen ha estado oculto por 500 años y aparece justo ahora, cuando hace falta revalorar el papel de la familia y reconocer su impacto en el desarrollo de quienes la conforman y en la sociedad. Mediante el proceso de digitalización de imágenes por computadora, Aste Tonsman descubrió a 13 personajes en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Las córneas son pequeñas, la del ojo izquierdo mide 8 milímetros de diámetro. Este detalle descarta la posibilidad de que las figuras encontradas hayan sido pintadas, explicó. En la primera escena hay 6 personajes, un indígena, el obispo Fray Juan de Zumárraga, el traductor Juan González, ya que el obispo nunca pudo aprender el náhuatl, Juan Diego, una mujer de raza negra y el español Sebastián Ramírez de Fuenleal. Esta escena muestra el instante en el que Juan Diego extiende la tilma, o sea, la manta que usaban los entonces indígenas en México, ante Zumárraga. Es como si la Virgen hubiera estado mirando la escena, y lo que veía quedó en los ojos de la imagen que se grabó milagrosamente en la tilma. La segunda escena está el iris de los ojos de la Virgen, es decir, en el centro de su mirada. Esta escena no se relaciona con los personajes que estaban ante el obispo. Muestra a 7 personas, una madre con un hijo pequeño en la espalda, como se acostumbraba en los pueblos indígenas, el padre, 2 hijos más, niño y niña, el abuelo y la abuela, quienes integran un grupo familiar. El doctor Aste asegura que esta escena, al estar en el centro de la mirada de la Virgen, es la más importante. Sin duda, la religión católica se vio beneficiada por los estudios científicos, pues los resultados obtenidos confirmaron nuevamente la devoción e incluso aumentaron la fe en algunos católicos. El estudio de la imagen de María de Guadalupe ha causado un gran impacto para el mundo científico, pues mostró y sigue reflejando gran interés en su estudio. Actualmente, existen científicos que muestran su disposición por estudiar temas religiosos y teológicos. El hecho de que escriban libros críticos para la religión indica que existe un interés por acercarse a este fenómeno. Indudablemente, la imagen y leyenda de la Virgen de Guadalupe funcionó como una máquina aceitada para cumplir su propósito, difundir como una onda expansiva la fe del catolicismo, ya que simplemente a partir de aquel momento y en los siguientes 7 años, más de 9 millones de indígenas aztecas asombrosamente se convirtieron al catolicismo voluntariamente. Y muchos de nosotros podríamos decir, ¿qué tiene de místico o milagroso una pintura de una virgen pintada seguramente por el mejor pintor de la época? Y aquí se abre nuevamente otra caja misteriosa. El ayate, o lienzo en el que se encuentra plasmada la imagen de la guadalupana, tiene cualidades que son casi imposibles de replicar humanamente. Hecha casi en su totalidad de fibras de cactus, una tela de muy baja calidad que no era apta para realizar una pintura que perdurara por tanto tiempo. Sin embargo, la imagen aún se encuentra intacta, y los científicos que la han estudiado han coincidido y afirmado que no se preparó aquella tela bajo ninguna técnica para realizar la imagen. Curiosamente, la parte en donde se encuentra la representación es suave y el resto de la tela, en donde no hay pintura, continúa áspera. Otro punto digno de analizar es que muchos expertos en fotografía infrarroja estudiaron la tilma a finales de los años 70 y determinaron que no había trazos de pincel, ni uno solo, dando como resultado una imagen que fue plasmada al instante, es decir, toda al mismo tiempo. Esta técnica de pintura es hoy posible gracias a softwares y maquinaria avanzada para realizar pinturas al instante. Pero nuevamente les recuerdo que en aquella antigua época no existían computadoras, softwares ni máquinas. Los científicos también concluyeron en que la coloración de la imagen no tiene elementos animales, vegetales o minerales. Y los colorantes sintéticos no existían en 1531,
generando aún más preguntas aparentemente incontestables. Por si fuera poco, la imagen de la Guadalupana del Tepeyac ha estado en dos ocasiones bajo atentados graves, saliendo ilesa en ambas. La primera ocurrió en 1785, cuando un trabajador de la iglesia estaba limpiando el recubrimiento de vidrio cuando accidentalmente derramó solvente de ácido nítrico sobre una gran porción de la imagen. La imagen y el resto de la tilma, que debió haberse corroído instantáneamente por el derrame, no fue afectada, y la mancha del solvente desapareció de la imagen un mes después. La segunda ocurrió en el año 1921. Un activista anticlerical escondió 29 barras de dinamita en un jarrón de rosas y lo puso ante la imagen en la Basílica de Guadalupe. Casi todo, desde el piso y el reclinatorio de mármol, voló en mil pedazos, pulverizado. Sin embargo, nuevamente la imagen de la Guadalupana permaneció intacta. Así como las mencionadas, se han hecho decenas de pruebas científicas a la misteriosa imagen y todas han coincidido en que es algo fuera de lo normal. Debe quedar claro que no con esto estoy intentando persuadir o convencerlos de volverse seguidores de la Guadalupana. Yo mismo soy un gran escéptico del caso. Siendo honestos, pienso, sin tener pruebas, que hay algo truqueado o que no ha sido descubierto aún y que podría dejar en evidencia la falsedad del caso. Sin embargo, y como acabo de decir, no tengo pruebas y, siendo honestos, no me enfrasco en conseguirlas en una tormenta sin sentido. Existen muchos huecos en la historia de la Guadalupana que me dejan muchas dudas al respecto de la veracidad de la historia, como ¿por qué se le aparece la Virgen a Juan Diego para que le lleve un mensaje al obispo Fray Juan de Zumárraga y no se le aparece directamente al obispo, siendo un clérigo y un hombre dedicado a las cosas de Dios? La respuesta que muchos escépticos afirman es que fue un caso manipulado para que los indígenas, quienes eran fieles adoradores de Tonantzin y renuentes a convertirse al catolicismo, vieran en Juan Diego un líder, un igual a ellos, que sin ser clérigo tenía el derecho directo a entablar una comunión con la divinidad. En este caso, la Virgen de Guadalupe, que dicho sea de paso era de tez morena, al igual que los indígenas. Otro punto importante que fomenta la desacreditación de la historia es que ni Fray Juan de Zumárraga, el obispo que supuestamente presenció la imagen, ni ninguno de los cronistas de la época escribieron ni documentaron absolutamente nada al respecto. ¿Acaso un acontecimiento tan importante no era digno de escribirse en alguno de los múltiples escritos de las crónicas de la iglesia? Por otro lado, lo que sí sucedió con Zumárraga es que se pronunció en contra de la creencia de los milagros en 1547, es decir, 16 años después de las supuestas apariciones de la Virgen. De hecho, la primera mención a la aparición de la Virgen data de 1649 y se encuentra en el libro Nicam Mopoua, cuyo autor es Antonio Valeriano. Otro dato que contribuye a generar dudas es en la parte inferior del cuadro, con el ángel tricolor, el cual lleva los colores de la bandera mexicana, verde, blanco y rojo, un símbolo muy patriótico y que por supuesto genera un aire de pertenencia de la Virgen al pueblo mexicano. Sin embargo, el año de la aparición supuestamente aconteció en 1531, año en el cual aún no existía la bandera mexicana, ya que ésta existió con los colores que conocemos hasta el año 1821. Claramente, es que el Vaticano se ha beneficiado enormemente con la historia y la imagen de la Virgen de Guadalupe, ya que cada año recauda cerca de 40 millones de pesos solo de los peregrinos y visitantes a la Basílica. Aparte, se recaudan otros tantos millones de la venta de imágenes, estatuas y souvenirs. Es una auténtica mina de oro. Lo anterior, porque la Basílica recibe anualmente cerca de 10 millones de visitantes que, por supuesto, benefician a los negocios y locales aledaños como hoteles, restaurantes, fondas, mercados, vendedores informales, etc. Debo dejar claro que respeto ampliamente a mis amigos guadalupanos. No compagino con su doctrina ni manera de pensar. Sin embargo, los respeto y estimo. Y creo que eso es más importante que cualquier cosa. Bien, amigos y buscadores de la verdad,
Realmente agradezco el tiempo que han dedicado en ver esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Como siempre les digo, les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.